Buenos días, ¿cómo están? Buen domingo para todos. Daniel Spatz, Daniel Spatz Interviews. Hoy nos vamos a España para recibir a Pepe Demi, un joven coach muy talentoso, que, bueno, lo seguí por Instagram y me pareció muy interesante su contenido y lo convoqué para conversar hoy, el día de hoy. Ahí estás, Pepe, te voy a mandar la invitación ya mismo. ¿Cómo le va, Hola, señor? ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Qué buen panorama detrás! ¡Cuántos libros! He hecho ahí una selección. Luego, si quieres, los hablamos. ¿Cómo estás, viejo? Muchísimas gracias por haber aceptado, Pepe. A ti. Para mí es un honor estar aquí. Yo hace mucho tiempo que veo tus entrevistas y, bueno, estar aquí significa para mí, en cierta manera, reafirmar que estamos haciendo bien las cosas. Así que, nada, a disfrutar de la entrevista. Gracias, sí, es como una charla de amigos y le agradezco a toda la gente que se va conectando domingo. Hay fútbol, hay tenis, Wimbledon, Eurocopa, Copa América. Estamos repletos y España está muy bien, ¿verdad? Mejor de lo que nos esperábamos todos, la verdad. Bueno, ya sabes que esta entrevista tendría que haberse hecho un poquito antes, pero España nos ha hecho que la retrasásemos hasta hoy, que no había fútbol. Así que bien, bien. ¿A ti te gusta mucho el fútbol? La verdad que no. Me gusta y lo veo a nivel de la selección y yo soy de aquí de Mallorca y el equipo de aquí sí que lo sigo, pero no, yo jugué casi 10 años de mi vida al rugby y es el deporte que más he seguido, lo que pasa que claro, cuando juega a España o cuando juega en alguna final importante algún equipo español siempre lo veo. Mira, porque en Argentina el rugby es muy popular. Sí, ya te digo, sí, la mayoría de mis compañeros. Yo me hinchaba a comer asados en los terceros tiempos, estaba rodeado de tucumanos y muy bien, la verdad. Sí, aquí hay mucho argentino que juega al rugby también. Bueno, por todos lados, invasión. Escúchame, tú eres de Mallorca. Exactamente. Ahora mismo te estoy hablando desde la capital, desde Palma de Mallorca. Me he criado y he nacido aquí. ¿De ahí es Nadal también, Rafael Nadal? Sí, él es de un pueblito de la isla. O sea, esta isla tiene, pues tardas en hacértela de punta a punta una hora y cuarto con el coche. Y Nadal es del otro lado de la isla, de Manacor, un poco tirando al centro, pero sí, vamos, de Mallorca, de toda la isla, de toda la vida. ¿Y lo conoces? En persona solo he coincidido con él una vez, en el Mallorca Championship, y no tengo la suerte de conocerlo. Aquí él todavía está en activo, entonces cuesta un poco más verlo. Es verdad que si vas a la academia es fácil encontrártelo entrenando, es una persona relativamente accesible, pero al que estamos empezando a ver mucho en los torneos es a Carlos Moya, que tiene a su hijo compitiendo y él sí que está mucho más, pues ahora mismo con el tenis base, se pasa por los torneos y con él sí que es más fácil, pues bueno, pues entablar una conversación o cogerlo algún día. Yo creo que Rafa, el día que se retire, lo empezaremos a ver más, pero de momento tiene cosas más importantes que hacer. Claro, ¿y cómo es, porque debe ser, me imagino, muy difícil competir contra la academia, ¿no? Me refiero por la infraestructura, que está Rafa, que está Moyá. ¿Cómo convives tú como profesor de tenis con? ¿Tienes tu club? ¿Trabajas para un? ¿Cómo es tu situación? Es que, claro, esto es una pregunta que si me haces ahora, cada semana va cambiando bastante, porque ya sabes cómo es esto de las redes, entonces. El proyecto mío de redes yo lo empecé en enero. O sea, yo llevo relativamente poco en redes, lo que pasa es que ha funcionado bien. Entonces, cada 15 días mi vida está como cambiando 180 grados. Pero te diría que mi club de toda la vida es un club de aquí de Mallorca que se llama el Sporting Tennis Club, que son unas pistas que están literalmente a un metro del mar. O sea, yo si fallo una bola, va al mar y me quedo sin bol. Y tengo que decir que desde que empezó la academia es bastante más fácil todo en general. ¿Por qué? Porque siento que la academia tiene un enfoque que no es el del tenis base de las islas, es decir, creo que está más enfocada a jugadores que quieren preparar pues, toda la fase previa de futures, de ITFs, de Challenger, y luego tienen una parte de escuela, lo que pasa que obviamente pues, los precios son los que son, y está yo creo que más enfocada a que esos estudiantes acaben yendo con becas a
a escuelas americanas, a universidades americanas. Entonces, a nivel de base, aquí se hace una diferencia entre la academia y el club. El club son unas pistas que hay de tierra batida y con ellos sí que es con los que compito más. Yo me llevo muy bien con los chicos de allí del club, son un grupo que trabaja muy bien. Entonces, te diría que a nivel de trabajo con el tenis base yo no noté mucha diferencia. Lo que pasa que sí que el hecho de tener a la academia aquí te genera un imán que antes no tenías. Entonces, pues la academia hace torneos para, por ejemplo, del tenis base, pues Euros o algún mundial. O Claro. entonces, toda la infraestructura que ha movido alrededor, pues obviamente nosotros nos vemos beneficiados y siempre es muy, muy guay cuando vamos allí a jugar. Pero ya te digo, a nivel de tenis base no es que yo haya notado un gran cambio ni que sea una escuela de referencia a la que todos los chicos quieren ir. Creo que está un poco enfocado más a la parte de estudios y luego imagino obviamente que tendrán a sus pupilos pues los más talentosos y allí sí que hacen entrenamiento de alto nivel, pero los chiquitos pequeños no he notado mucho. ¿Tú qué background en el tenis has Pues mira, tenido? yo empecé jugando, bueno, jugué toda mi vida al tenis desde los 8 que decidimos que hiciese competición hasta los 16 aproximadamente que yo me voy a Madrid a estudiar y acabo con un año antes, con 15, acabo muy quemado del tenis a nivel mental porque, bueno, yo nunca he sido especialmente talentoso, entonces se da esa circunstancia, ¿no? De muchas horas de entreno, de perder un poco el sentido de por qué lo haces, dónde lo haces. Yo solamente tuve un enfoque pensado en pues si compito y si lo hago bien, pues seguiré y si no, no. Entonces, ahí creo que es una de las fases que a mí me hizo clic, luego te lo explicaré. Entonces ahí dejo el tenis, es cuando empiezo a jugar al rugby, la primera vez que yo pierdo un partido de rugby y me doy cuenta de que no es mi culpa, de que hay un agente que comparte las emociones y de que es todo mucho más llevadero, me enamoro del rugby, estoy jugando muchos años. Y un año antes del COVID es cuando yo vuelvo al tenis, vuelvo aquí a Mallorca, acabo mi carrera universitaria y empiezo a jugar, a entrenar otra vez y da la casualidad de que en este club en el que estoy, el hijo del dueño de la academia empieza a competir. Entonces, claro, tú sabes que cuando el hijo del jefe está por ahí, es mucho más fácil todo, porque él está muy receptivo a, venga, pues vamos a hacer competición y vamos a intentar que vayan a los campeonatos de España y vamos a Claro. ir por aquí y por allí. Entonces, de repente a mí se me abre una ventana muy interesante en la que yo empiezo a hacer alto rendimiento con los chicos y llevo 4 o 5 años con ellos. Es un grupo que ahora, el año pasado estuvieron en el Campeonato de España y ahora acaban de volver de un centro de alto rendimiento en Barcelona y muy bien con ellos. Y ahora los chicos que vosotros veis en mis vídeos, que son mi grupito pequeño, que es el primer grupo al que yo he podido, pues desde que son muy, muy pequeños, hace 4 o 5 años que los tengo, pues empezar a educarlos y llevarlos de mi mano hacia el alto rendimiento. Y es en esas en la que estoy ahora, en ese proyecto vital. Tú con todo lo que hablas, que se ve espectacular, porque yo te empecé a seguir, ¿eso a ti, tú lo tuviste cuando jugabas o es lo que te hubiese gustado tener una persona que te hable así? A ver, es que yo no quiero como, o sea, está mal que lo diga yo, porque al final yo solamente pues, he subido mis charlas y estoy convencido de que muchos jugadores, muchos entrenadores tienen charlas parecidas a las que hago yo en la pista, simplemente pues yo me atreví a grabarlas y a compartirlas. Pero sí siento que el hecho de que ahora los chicos tengan una crisis de atención tan Claro. brutal ha hecho que los métodos clásicos de entrenamiento basados en, y esto lo sabrás, muchas veces basados en el miedo al entrenador o basados en la disciplina extrema, empiecen a dejar de funcionar simplemente porque al chico le entra por aquí y le sale por aquí. Entonces, como no son capaces de retener mucho tiempo de información o de estar pendientes de muchas cosas, el enfado tampoco les dura mucho. A ellos no es algo que les afecte y que les haga reflexionar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo muchos entrenadores en la pista muy enfadados todo el rato y solo se quejan porque sus niños no sé qué. Y yo digo, vale, sí, muy bien, ok, si no digo que no tenga razón, pero ¿ahora qué hacemos Claro. con lo que tenemos sobre la mesa? Y siento que yo era un poco ese niño enfadado, un poco así, que ya te digo, supongo que fruto de que no tenía mucho talento, entonces siento que tal vez si me hubiesen empujado un poco más, porque a mí me gusta competir, me gusta el deporte, es algo que he disfrutado toda mi vida. Con el rugby llegué a jugar muy bien al rugby aquí en España, prácticamente en bueno, muy buen nivel aquí en España. Entonces siempre se me quedará esa espinita con lo que a mí me gusta el tenis y lo que he vuelto a coger ahora. ¿Qué hubiese pasado
Si en el momento en el que un niño de 15 años, que en mi opinión no sabe lo que quiere, enfadado, dice que deja el tenis y que ya no puede más. Claro, pues sí, creo que igual si alguien me hubiese parado. Claro, ahora tú cómo surgen esos videos, o sea, ¿te los preparas o son espontáneos? ¿Hay alguien, o sea, tú te dices, bueno, hoy les voy a hablar de esto, hay alguien que te está filmando, haces un script, preparas, escribes o te sale natural? Yo vengo del mundo de los monólogos. Yo hacía stand-up. Entonces, Ah. sí, siempre me gustó todo lo que tenía que ver con estar en el escenario, con hablar a la gente, con ser un poco el centro de atención. No te lo voy a ¿Y negar, de es qué, algo que. perdón, de qué hablabas cuando hacías los stand-ups? Es un poco de todo. Siempre digo que hay tres fases en cuando estás haciendo comedia. La primera es la fase caca culo pedo pis, que son las fáciles. A todo el mundo, si le haces una broma sexual o le haces una broma de. Este humor básico es el que en el que empezamos todos porque es lo fácil y es donde encuentras una risa fácil. Y luego, si empiezas a hacerlo más, que yo no llegué a ese punto, yo creo, por circunstancias, entra el humor costumbrista, el humor tuyo, pues lo que yo creo que he conseguido con Instagram ahora de tenis, que es lo que no está tanto lo que yo digo, sino cómo lo digo. Eso es lo Claro. que se tiene que conseguir en comedia y que es muy complicado. Porque yo al final cuando hago un vídeo de Instagram, pues habrá gente que no le gusta o sí que le gusta, pero yo no lo veo. Yo lo hago, lo subo y ya está. Ah, En mira. stand-up, eso es. Si hacías algo mal y la gente no se reía, tú lo ves al momento. Claro. Es. ¿Qué es lo que te enfocas tú? ¿Qué quieres transmitirle a la comunidad tenística? Hablaste del enfado, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué mensaje escondido? Porque todos cuando hacemos algo, que compartimos contenido, ¿no, Pepe? Tenemos una intención detrás. Hasta cuando ponemos una foto comiendo un sándwich en la playa. Bueno, hay una intención, quiero mostrarme comiendo en la playa. ¿Tú, cuál es tu, a dónde quieres llegar con el mensaje? Pues mira, yo he tenido algo que me gusta mucho ahora y es encontrar un propósito. Es decir, yo he sido una persona que he hecho muchas cosas en mi vida, pero nunca lo suficientemente bien o con las suficientes ganas como para considerarme un experto. Y yo creo que es el, perdóname si lo digo así, el dilema de la gente talentosa, entre comillas, ¿no? El efecto Kyrgios, que es que yo creo que Kyrgios nunca se va a tomar en serio el tenis porque tiene miedo de tomárselo en serio y no llegar. Y entonces se le va a acabar esa excusa de, no, es que yo era muy bueno, pero no me lo tomé en serio. Entonces siempre te quedas en un limbo, ¿no? En el que Claro. por miedo a que el día que te lo tomes en serio no funcione. Entonces, me pasa un poco esto. Yo había hecho muchas cosas y de repente llego aquí. Me apunté a un curso sobre marca personal en el que me enseñaron marketing de redes, en el que me enseñaron un poco. Y la parte que más me gustó era el mundo del desarrollo personal. Tengo un libro por ahí que se llama Vivir con Abundancia, que os lo recomiendo a todos que os lo leáis. Es un libro que a mí me lo recomendó un conocido y a mí me ha cambiado mucho la manera de ver la vida. Si Y este quieres, propósito. perdón, si quieres, muéstralo, tráelo, para mostrarlo más cerca. Sí, ningún problema. Muy bueno, perfecto. Vivir Sea con que si abundancia. alguien se lo quiere leer, es un pedazo de libro. Fantástico. Y creo que el objetivo final y la razón por la que no paro de subir vídeos es porque me he dado cuenta de que lo que yo consideraba básico, mucha gente lo considera extraordinario. Entonces, el nivel de trabajo mental de la gente en general es muy bajo, porque si yo que soy un chico que yo no tengo más allá de la formación de mi vida y de mi tenis y de mis alumnos, he llegado a conectar con tanta gente, es porque la gente no hace el mínimo trabajo mental. Si todas las herramientas que yo les estoy dando a la gente que hace las charlas conmigo, a la gente que hace las masterclass, les cambian tanto, les ayudan tanto, a mí el mensaje que me llega es, Pepe, tienes que seguir haciendo esto porque estás ayudando a mucha gente. Y no nos engañemos, ¿eh? El primero que quiero ayudarme es a mí. Ojalá me vaya muy bien y, o sea, ahora mismo empieza la motivación base por encontrar un camino para tener libertad financiera, para tener libertad de tiempo, pero eso durará poco, ¿no? Al final, cuando consigues el objetivo económico, pues ya está. Pero el objetivo vital, si me preguntas por eso, y perdón por haberme liado tanto, es que de verdad siento con los mensajes que recibo por primera vez en mi vida, primero, que la gente me respeta, segundo, que la gente me quiere y tercero, que de verdad estoy ayudando. Entonces, estoy muy, muy contento con eso. Más que suficiente.
¿Tú eres director de tu lugar? ¿Eres el dueño? ¿Cómo es? No, no, no. Yo trabajo en un club que siempre digo que si algún día muere, morirá de éxito. ¿Por qué? Porque como está muy bien centrado, está, ya te digo, a escasos metros de la playa, son Sí. unas pistas visualmente muy bonitas, siempre está lleno. Entonces, siempre ha sido un poco complicado el pedir las pistas necesarias para hacer competición. Tú sabes, Dani, que pues un sueco que viene aquí a Mallorca puede pagar por una pista mucho más que mis chicos de competición, que igual tienen que hacer 10 horas a la semana. Entonces, siempre es un poco complicado en clubes así que están tan llenos. Y yo empecé como monitor. Sergio, que es el chico que lleva la academia, que es el dueño de la academia, confió en mí, empezamos a trabajar juntos y si, ahora allí es verdad que yo ya he cogido un rol que, en el que no hay un jefe, pero sí hay un dueño de la Claro. academia que está por ahí y es un chico con el que me llevo muy bien, pero me dejan hacer. Yo creo que ya he demostrado durante estos años que entonces, pues ahora, por ejemplo, empiezo la competición en verano, pues, oye chicos, voy a hacer esto. Ah, vale, pero pistas, tal, no sé qué, entonces, no, no, Te ni dan jefe ni... libertad. Eso es, exactamente. Pero Ahora, hace 5 meses estaba de asalariado, cobrando por mis horas de tenis y dando eso te clases. quiero preguntar. ¿Vives bien? ¿Del tenis se vive bien en España como instructor de tenis? Es igual es, decir en España es un poco amplio. O sea, yo vivo en Mallorca y tengo la suerte, entre comillas, de dónde está el club. Entonces, alrededor del club hay un puerto deportivo, de barcos. O sea, es una zona, digamos, no donde vivo yo, ni mucho menos, pero sí donde está posicionado el club, pues de gente bastante adinerada, vamos a decirlo así. Entonces, yo siempre pude subsistir pues haciendo clases particulares. Si yo quería hacer 10 clases particulares al día, las podía hacer. Pero me di cuenta de que eso no me llenaba, no me hacía feliz. Entonces, sí tenía un buen sueldo, me ganaba bien la vida, estaba muy contento, pero tengo que decirte que ahora lo he dejado casi todo, solamente hago la competición y todavía no facturo lo suficiente de Instagram como para haberlo dejado. No sé si me explico. O sea, yo Claro. lo he Sí, sí, dejado por sí. un sueño, pero no. Sí que vivo bien yo, sí que vivía bien yo. En el club en el que yo estoy, precisamente, se vive muy bien y se puede vivir muy bien del tenis. De hecho, recibimos currículums todos los días de gente que quiere venir a trabajar aquí. Ahora, no sé si esta es la realidad de toda España o si es un poco una Claro. burbuja de la zona donde yo estoy. Y cuando tú le hablas a las niñas en el video, porque te veo que le hablas a veces a un grupo de niñas y a veces a un grupo de niños. ¿Le hablas igual? ¿Se le habla igual a las niñas que a los niños o no? Buena pregunta. Te diría que más que a las niñas o a los niños, siento que a las niñas se les puede hablar más directo desde más jóvenes. Es decir, siento que una niña de 10 años suele estar más desarrollada que un niño de 10 años a la hora de entender los mensajes, pero creo que va más por el perfil. O sea, yo tengo chicos y chicas de un perfil poco competitivo que no son receptivos a lo intenso, a lo duro de lo que puede ser un entreno a veces a nivel competitivo, y tengo chicos y chicas de la misma edad que sí que son muy propensos. Entonces, yo no sé si lo dividiría en chicos y chicas. Es verdad que ellos tienen una manera de entender el éxito más centrada en los resultados, eso es lo que yo siento, y las chicas lo tienen un poco más centrado en ese sentimiento de que el grupo funcione, de que vaya bien, Claro. de que el entreno haya ido bien, es un poco más centrado en la familia, pero vamos, yo creo que mucho más haría una división entre gente que entrena de una manera más intensa y gente que no, más que entre chicos y chicas. ¿Tú me escuchas bien? Yo sí, tú a mí, ¿no? Sí, perfecto, Vale, yo vale. sí. Sí, está Alguien todo dice que perfecto. no me escuchaba, no sé, ¿me escuchan a mí o No, alguien no. sí? Pero no, no, yo, si tú me escuchas bien, está bien. Sí, perfecto. No, no le hagáis caso. El tenis, ¿cómo está el tenis en España? En general, porque Rafa está por retirarse, Carlos Alcaraz, obviamente una emergente gran figura, pero han tenido muchísimos más tenistas antes, ¿verdad? Sí, o sea, yo siento que, al menos, ya te digo, lo que veo yo desde fuera, y te estoy hablando de una persona que empieza ahora a sumergirse en el mundo de la alta competición, o sea, yo ahora estoy empezando a conocer a muchos entrenadores, tengo la suerte de que por la ATP, perdón, por la cuenta, hay varios entrenadores, jugadores ATP que me están hablando, entonces yo estoy descubriendo un mundo que no conocía. Tengo que decir que por lo que he hablado, por ejemplo, ahora venía de Francia y unos chicos que traían jugadores de Latinoamérica a jugar a Francia me contaban un poco su experiencia. Tengo que decir que
España tiene un muy buen sistema de torneos, es decir, hay una muy buena escalera para que tú, sin salir de España, puedas jugar todas las etapas del tenis hasta intentar ser profesional, pero lo que hay es poco dinero en comparación con, bueno, a ver, en comparación con Francia, que tiene Roland Garros y recibe 200 millones de euros al año para la Federación de Tenis. Entonces, creo que hay mucho tenis de base, creo que hay muchos niños y hay mucho talento, creo que hay muchas escuelas que hacen las cosas muy bien, no solamente la de Ferrero o la de Rafa, en general, en cada sitio al que voy, ahora cuando he vuelto del Campeonato de España, me he vuelto con la sensación de que yo era el más malo del lugar, no sé si me entiendes, y eso es algo que me gusta mucho, he tenido mucho que aprender de muchos entrenadores. Entonces, puede faltar recursos, pero yo creo que poco a poco la federación está haciendo, le llaman la pirámide de la federación, y creo que están haciendo un trabajo muy guay para que, por ejemplo, mis niños ahora con 11 años tienen Warrior Tour, que es un circuito por toda España, tienen Europes aquí en Mallorca sin moverse, en el Vilas y en la Rafa, tienen, o sea, tienen un montón de torneos que probablemente en cualquier otro país ir a jugarlos supondría un gasto de viajes y de que aquí tenemos mucha suerte. Entonces, creo que se van a ver frutos dentro de poco, ¿eh? Que va a haber buen Claro, armado. como que va a volver a haber otra armada pronto, dices. Yo creo que sí. Ahora en el Mallorca Championship tuve la suerte de hablar con unos chicos que están, bueno, Izan Mañares y un par de chicos que están juniors aquí trabajando en Mallorca en un club que se llama Sataulera. Y hablé con uno de ellos y yo es que los veo y los veo con ilusión. Creo que es un. Y no creo que sea una cosa de un club. Creo que de verdad hay un chup chup, como dice mi abuela, como un caldo de cultivo en el que creo que vamos a ver buenos tenistas españoles de aquí a un par de años, desde luego. Hablando de cómo tu familia, cómo se compone, ahora que hablaste de tu abuelita, cómo Bueno. quiénes están, vives con familia, vives solo, viven tus padres, tienes hermanos. Yo vivo aquí en Mallorca desde hace poco con mi pareja, bueno, desde hace poco, desde hace un par de años. Vivimos en un piso nosotros solos. Mi padre, que esto es algo. Bueno, algo así, ya está. Mi padre falleció hace 10 años aproximadamente y creo que es algo que también me ha ayudado mucho a entender un poco cómo veo yo ahora el trato a los chicos y la vida. Luego te explicaré si quieres. Y somos una familia que está bastante repartida. Ahora mi hermana ha venido aquí a Mallorca, mi hermano está viviendo en Málaga, mi madre se acaba de ir también por España a vivir. Entonces, fuimos una familia muy, 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 muy unida y ahora con el paso del tiempo y cuando todo esto se ha calmado un poco, pues hemos visto que todavía tenemos ganas de movernos y nos hemos esparcido por el mundo. Nos vemos mucho y hablo con ellos a diario. De hecho, antes de hablar contigo estaba hablando con todos ellos en videollamada. Así que ese es un poco mi background. Ahora vivo solo aquí en Mallorca y tengo a mi familia repartida, que parecemos todos viajeros. Bueno, te vi en el Mallorca Open ahí viendo a todos los profesionales y haciendo notas a este muchacho Bernardes, encordados, te seguí, ¿eh? Vi todo lo que Sí, hacías. muchas gracias, Dani. Ahora, no, un placer. ¿Te ves, te sentirías capacitado para entrenar un jugador profesional? Vale, buena pregunta. Y esto es algo que creo que todos los entrenadores se tendrían que grabar a fuego en la cabeza. No creo que a partir, obviamente, de ciertos conocimientos sobre tenis, ¿eh? No creo que un entrenador profesional le dé al jugador tips técnicos que otro entrenador no le dé. Creo que lo que diferencia a un entrenador de otro es el cómo le dice las cosas y cómo entiende al jugador. O sea, yo me he dado cuenta de que los mensajes que les dan los técnicos a sus jugadores son extremadamente simples. Yo me esperé cuando fui a Roland Garros o cuando estaba en el Mallorca Championship y he tenido la suerte de ver muchísimos entrenamientos que iba a aprender muchas cosas que yo no sabía. Y yo creo que la mayor virtud de un entrenador que es capaz de entrenar a un profesional es conocer al jugador y sobre todo saber cuándo tiene que estar callado. Que creo que es algo que los entrenadores no lo sabemos muchas veces, no tenemos ese ego. Entonces, contestando a tu pregunta es, no sé si estoy capacitado, creo que eso no es una pregunta en tanto en cuanto a mis conocimientos, yo creo que a nivel técnico me gusta pensar que sí, soy un forofo del tenis y estudio bastante y estoy bastante al día, pero creo que se tiene que dar una simbiosis entrenador-jugador que no depende de tu nivel. Entonces, si uno de mis chicos ahora con los que yo llevo 10 años llegase a profesional, yo creo que estoy perfectamente capacitado para acompañarle en todo su viaje, pero es porque hay una simbiosis de 10 años detrás, no es porque si ahora me sueltas a Zverev probablemente no tengo nada que contarle. Entonces creo que tendría que vivir ese viaje con uno de los jugadores para llegar de la mano, para evolucionar de la mano y esa es un poco
mi visión. Entonces es un poco, sé que es ambigua la respuesta, pero 50-50. Por la parte que a mí me No. corresponde, creo que sí, pero necesito un jugador que esté ahí conmigo. No. No, pero muy claro. Ahora, el ambiente es muy, muy jorobado, jodido, como decimos en Argentina, y me ha pasado sentirme, me ha pasado a mí, sapo de otro pozo, como decimos, cuando me inserté en el tour, porque me miraban como diciendo, ¿y este quién es? Que Sí. este no es de acá, este no jugó en el tour por mí. ¿Y qué hace acá? O sea, no te lo dicen, pero no te dan bola, te ignoran. Digamos, ¿qué se respira alrededor, tu feeling del ambiente, ¿te gusta? Pues, a mí no me gustó el ambiente. Estuve muy breve y me fui. Mira, te digo, yo por algo será que todos los entrenadores acaban abriendo sus academias en cuanto pueden. Creo que la etapa del tenis competitivo satisface una parte de tu ego como entrenador de, vale, lo supe hacer, lo pude hacer, llegué, pero Exacto. ahí no hay muchos que luego se mantengan muchos años, a no ser que tengan una relación muy concreta con un jugador o simplemente pues no, por circunstancias no puedan abrir su academia. Pero una persona que ha estado 6, 7 años en el circuito ATP, estoy convencido de que si por nombre tuviese la oportunidad de abrir una academia, empezar una escuela, empezar un proyecto, seguramente estaría mucho más calmado. Creo que la gente no es consciente de lo poco que duran los torneos. O sea, la cantidad de horas que le echan los jugadores, los entrenadores, cómo viajas, en qué condiciones. Hay muy pocos que viajen como superestrellas. ¿Y qué vas a estar? 4 o 5 años de tu vida rodando por challengers en una silla de plástico a cambio de 4 pesetas para que luego tengas suerte y estés una primera ronda de Roland Garros y te toquen 3 horas en la Philippe Chatrier. ¿Eso vale la pena? Después de 7, 8 años, pues no lo sé. Y a mí, si me preguntas a mí que yo todavía no lo he vivido, te diría que sí. Yo tengo ganas, de meterme, pero es que cada vez que hablo con un entrenador me dice lo mismo que me has dicho tú, que no es algo bonito, que no es disfrutable del todo y que se tiene que dar una simbiosis. O sea, no sé si tú lo compartes, pero es esta sensación del entrenador todo el rato de no sé si puedo encariñarme de mi jugador porque en cualquier momento se me gira y estos 10 años que llevamos trabajando, chao. O sea, ellos, y con razón, sus razones tendrán, solamente van a mirar lo que consideran que es mejor para ellos. Y si tú en un momento dado de repente ya no cuadras, chao. Chao. Entonces, Ahora, exacto. El problema que enfrenta el entrenador, el coach en el tour es ese, ¿no? La inestabilidad, ¿no? Creo que la palabra que define es inestabilidad, porque hoy estás y sí. mañana no estás. Ahora, Exacto. en el tenis junior son los padres muchas veces. ¿Cómo trabajas tú con los padres de tus alumnos? Vale. A mí me gusta mucho meterles en la cabeza la Perdóname, idea. Pepe, perdóname, Dime. perdóname. ¿Tú le muestras los videos? ¿Les haces que vean los videos que haces? Muchos, si han llegado a mí a través de Instagram, la suerte que tengo es que muchos ya me conocen. O sea, yo no tengo que Claro. hacer una labor de presentarme o de. Eso es algo que me facilita mucho las cosas, porque vengo de un mundo el físico en el que esto no pasaba y ahora de repente la gente que viene a trabajar conmigo viene porque ellos quieren, ya me conocen, entonces el approach que hacen a ti es con un respeto que yo no había sentido nunca y tengo que decir que eso me facilita mucho las cosas. Entonces, yo qué les digo a los padres, a mí en general, hay dos cosas. La primera es, si tú quieres ser un líder, si quieres ser un mentor o si quieres ser un dictador, estas son las tres partes que hay aquí. Porque de las tres maneras vas a conseguir lo que quieres, entre comillas, que es que te hagan caso. Si eres un dictador, a base de miedo y de coacción, igual consigues un resultado. Pero tienes que ser consciente de todo lo que estás perdiendo por el camino. Puede ser la relación con tus hijos, puede ser la toxicidad que puede generar en tu familia. O sea, hay muchas cosas que se pueden perder por el camino por estar obsesionado. La segunda, hemos dicho, de ser un líder. Un líder, yo quiero que sea, o me gusta que sea el propio jugador el que se vuelve un líder de sí mismo. Es decir, un líder mola cuando tú tienes una empresa y necesitas a alguien que te lleve, que te guíe, que te traiga, y necesitas que te diga lo que tienes que hacer. Pero el tenis, por mucho que ahora se empiece a permitir el coaching en la ATP, necesita que tú seas el jugador el que coge el rol de líder. Tú mismo tienes que ser el que proyecte a veces en el exterior esa imagen de, ok, estoy aquí, necesito que ahora tú, Pepe, físicamente bajes, me ayudes, me expliques, y eso lo haces tú contigo mismo, te proyectas como una persona externa que te ayuda. Entonces, cuando quitamos estas dos, que para mí no son reales, nos queda la de mentor. Para mí un mentor lo que hace es acompañar.
Un mentor lo que hace es guiar y deja que tú seas el que toma las decisiones y entiende los procesos. Entonces yo, por ejemplo, un ejercicio que les pongo mucho a mis padres cuando están conmigo es, lo dije en un vídeo hace poco, digo, prueba a poner objetivos que no sean en función de los resultados. Prueba a poner objetivos que vayan en función de qué tipo de tenista quieres ser. Haz el ejercicio. Párate un momento, analízate bien fortalezas, debilidades, pero bien, al milímetro. Y pregúntate quién quieres ser en el futuro. Vale, quiero ser un tenista que sea más pasional, quiero ser un tenista que tal, quiero. Defínete. Y a partir de ahí, por ejemplo, di, vale, pues a mí me gustaría ser un poco más agresivo porque siento que es lo que me falta, no soy valiente. Vale, pues cuando vayas 3-2 arriba y tengas saque, por ejemplo, me lo invento, una situación en la que mucha gente saca más flojo por miedo a que le hagan ese break o se hacen pequeños, juega extremadamente agresivo durante los próximos 5 torneos. Estoy convencido de que 2 o 3 torneos perderás estrepitosamente porque no supiste controlar tu fuerza ese día y tu saque, pero también habrá días en los que te salga bien. Entonces, cuando acabas el partido dices, vale, yo cuando iba 4-3 he sido capaz, o sea, mi hijo, perdón, ¿eh? O sea, mi hijo ha sido capaz de jugar valiente, ok, pues cuando acabe el partido tendremos una conversación que va a ser exactamente igual si gana o pierde el partido en función de si fue la persona que queremos que sea. No si ese día le funcionó o no le funcionó, porque tú, Dani, puedes ser muy buena persona y que por ser muy buena persona haya días que te salgan bien las cosas y te salgan oportunidades, Seguro. y habrá días que por ser buena persona vendrá un tiburón, te pisará y sentirás que has sido un estúpido. Pero a la Exactamente. larga, ¿te compensa ser buena persona o no? Pues es ahí a lo que voy. No sé si me explico Exacto. un poco porque me No, lío no, ahora. no, no, fantástico. Déjame preguntarte lo siguiente. ¿Cómo trabajas con los... Yo noto que los jóvenes se frustran muy rápido, muy rápido. Tienen poca tolerancia a la frustración. Totalmente. Eso es igual en España, los niños, acá sucede mucho en Estados Unidos, donde se juega un tenis muy agresivo, ojo. Entonces, ¿qué pasa? Fallan mucho más porque juegan en pista rápida. Ponte a pensar eso. La idiosincrasia americana es saque derechazo, saque derechazo. Entonces, si no la meten, se ponen locos. En España, los niños, ¿cuál es la mentalidad de construcción de cómo jugar al tenis? La mía, te voy a decir, hablando por mí, aunque yo supongo que estaré influenciado por las escuelas que hay a mi alrededor, pero la mía es, primero, entender que lo de la crisis de la atención es algo que está y por lo tanto no está en nuestra mano juzgar si eso es bueno o malo. Si tú eres un buen entrenador, no puedes estar todo el rato quejándote de que los chicos de ahora, porque seguramente nuestros padres pensaban de nosotros lo mismo. Es que los chicos de ahora, yo iba a la calle y ellos están aquí viendo una peli y tirando el tiempo. Pues ahora, ver una peli, ellos son incapaces. Tienen que ver una peli y además tener el teléfono. Porque si no, no procesan, ¿no? Pues primero la fase uno es quitarte tus prejuicios. La generación que viene debajo de nosotros es lo que es, independientemente de lo que a ti o a mí nos parezca. Entonces, con esa idiosincrasia, con esa crisis de atención, ¿qué hacemos? A mí me gusta hacer dos cosas. La primera, entender que mi trabajo pasa, en vez de ser un sensei, o sea, estos vídeos que veis vosotros son uno de las 75 veces semanales que les tengo que decir lo mismo. O sea, obviamente un niño no se queda con las cosas al momento, porque una charla de 1 minuto, él estará escuchando 10 segundos y se quedará con 5. Pero yo creo que si lo repites el suficiente número de veces, las cosas acaban calando y les acabas pudiendo meter un mensaje mucho más difícil o más complicado que no tender a simplificarlo todo porque sientes que los que hay ahora no se enteran de nada. Entonces, mi trabajo como pedagogo ha sido entender que en la repetición está el arte de que ellos sean capaces de interiorizar conceptos complejos. Estas charlas que veis de 1 minuto, de verdad, son el fruto de la misma charla repetida 70 veces. Y creo que el hecho de jugar en tierra predominantemente hace que desde muy pequeños les tengamos que enseñar el valor del peloteo dominante, que creo que es algo que en pista rápida o en césped no está. Entonces, probablemente, yo nunca lo había pensado así, me gusta mucho que me lo hayas planteado de esta manera, pero probablemente cale algo en el pozo del niño, de un niño que se entrena en pista rápida y tiene que ser mucho más agresivo y que depende mucho más de ese golpe, de un niño que desde muy pequeño siente que tiene que trabajar mucho más la pelota. O sea, yo a mis chicos en los entrenos muy pocas veces les trabajo el winner directamente. Yo considero que el winner viene de un momento de excelencia y te saldrá y lo disfrutarás.
Pero les trabajo, yo les digo siempre la casa de los tres cerditos. Empezamos el tenis con una casita de paja. Cuanto más empieces a pegar cerca de la línea de fondo consistente, se hará de barro. Y al final, de aquí 10 años, tendrás una casa de ladrillo en la que vas a poder estar 80 golpes peloteando fuerte. Y les hago una diferencia muy grande entre ser un pasabolas y ser un dominante, que no tiene nada que ver. Se puede dominar, se puede ser una persona que impone su juego lejos de las líneas y sin ser un winner. O sea, hay un gris ahí en el medio. Entonces, me gusta esta pregunta. Yo creo que va por ahí. Claro, bueno, pero es un poco como Rafa ha jugado siempre. Rafa no era un loco de tirar winners, era un tipo Sí. agresivo, pero que jugaba siempre y juega con margen, ¿no? Te pregunto, de verdad, y pasa con Messi, el jugador de fútbol, ¿no? El gran Leo Messi, ¿qué pasa con los grandes? ¿Cómo les cuesta, ¿no? A veces dar un paso al costado. Hay dos versiones, mira. A ver, una es, deberían retirarse sin dar pena, sin dar lástima, deberían retirarse en la grandeza, ya hicieron mucho, ¿verdad? Y la otra es, te dicen, se tienen que retirar cuando ellos quieran y tengan ganas de retirarse, nadie tiene el derecho de decirles, ¿verdad? ¿Cuál es tu posición con respecto a los grandes en general de Federer? Se retiró, ¿no? Bastante bien, Roger creo Sí. que tomó una decisión. ¿Cómo Él ves tú eso como tuvo una deportista, te lesión más pregunto? clara que le tuvo separado de las pistas. No, no se estuvo arrastrando tanto, ¿no? Simplemente, pues, la lesión fue ajena a las pistas, le fue empeorando fuera. Entonces, todos sentimos que no se arrastró, sino que después de un par de años fuera, hizo su última labor. Y que, por cierto, Tiafoe, no sé cómo se te ocurre ganar ese tiebreak. Sois unos sinvergüenzas los del equipo del mundo. Ese partido tenía que estar amañado y lo tengo que decir aquí, Dani. Pero bueno, perdón, a lo que iba. Siento que sin tener el derecho a que alguien con una carrera tan grande pueda, o sea, teniendo el derecho a decidir cuándo y cómo se quieren retirar, a mí como espectador no me gusta. A mí ver a. Yo estuve viendo el Nadal Zverev en Roland Garros este año, estaba allí en la Philippe Chatrier, y yo lo vi muy bien, Dani. Muy bien. De verdad, disfruté mucho, no sentí que estaba viendo a un anciano, ni mucho menos, ni a alguien que está cerca de retirarse. Ahora, ¿cuánto es esto un espejismo de que lo puede mantener un partido? ¿Cuánto de real tiene que Nadal pudiese haber mantenido ese ritmo 8 rondas? Eso solo lo sabe él. A mí como espectador me da pena. Me hubiese gustado que en el último Roland Garros se hubiese retirado. Claro. Porque siento que no hace falta, tampoco siento que hace falta que Messi se esté arrastrando por Miami ni que Cristiano Ronaldo se esté arrastrando por Arabia Saudí. No, 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 no le veo lógica y creo que es manchar un poco el legado. Pero es que, claro, luego lo piensas y dices, esta gente están hechos de otra pasta, están hechos de... O sea, ¿cómo le vas a pedir a la mayor máquina engrasada de pegar derechazos de la historia del tenis en tierra batida que se pare? O sea, ese cerebro Claro. tiene que funcionar de una manera que ninguno entendemos. Entonces, pues Son máximo respeto a que sigan jugando, animales pero... competitivos, ¿no? ¿Comentarías, recibiste alguna oferta o te gustaría comentar tenis en televisión? Mira, esto es de las... Mira, Dani, me lo preguntas y se me ponen los vellos de punta. Cuando yo empecé este proyecto, me hice una lista de cosas. Y una de ellas es ser comentarista de tenis o reportero. Yo en el Mallorca Championship estaba haciendo reportajes con ellos y no hay cosa que me guste más. O sea, me encantaría narrar tenis en vivo, me encantaría que me llamase ESPN o que me llamase Movistar aquí en España, que son los que tienen el tenis, o Eurosport, e irme para allá a hacer Lo lo harías, que sea, de verdad. O sea, lo que me... harías, ¡Buah! lo harías. Sería ¿Quién es feliz. tú? ¿Quién es o quiénes son tus comentaristas que disfrutas y te gusta escuchar? Para mí el que más disfruto y con mucha diferencia es Alex Correia. Es alguien al que... No sé, tiene un tono, tiene unas aportaciones de haber estado dentro de la pista que me hacen vivirlo mucho, mucho, mucho. ¿Qué lo hace Y diferente para ti? ¿Qué lo hace mejor que el resto, Alex? creo que, mira lo que te voy a decir, creo que lo que le hace diferente es que no tiene nada que demostrar. Entonces, no siento que esté intentándome hacer ver todo el rato todo lo que sabe de tenis. Si a nada... En un intercambio tiene la muñequera un poquito dobladita y pues él me va a hacer ese comentario y me va a decir, hostia, pues Nadal, fíjate que se ha colocado tal, no sé qué. Y siento que muchos comentaristas muchas veces pecan de querer
demostrar que saben todo el rato y no narran los detalles, no narran las cosas de dentro. Simplemente, ah, pues metió una derecha liftada en ese contrapunto, pudo hacer una dejada de slice que le llevó a ese split step. Y digo, muy bien, si sabes mucho de tenis, pero no me transmites, no me falta alma. Y creo que Alex Correia tiene esa alma y yo disfruto muchísimo viéndolo narrar tenis. ¿Y qué jugador, cuál es tu jugador favorito? Me imagino que Nadal, o tienes otros. A ver, obviamente yo he crecido con Nadal y siempre va a ser mi referente y el jugador que más he disfrutado. Pero yo tengo que decir que soy muy fan de los villanos. Creo que una buena historia necesita un gran villano. Entonces, todo lo que tiene que ver con un Mutet, con un Bublik, con un Kyrgios, Mira. con estos, eso es, estos jugadores que te van a salir, que, o sea, yo soy, Sí. perdón, que te pierdo un poco, Dani, repíteme. No, sí, se ha cortado un poco, se está cortando un poquitito ahora Vale, no vale. sé si tú me ves bien. Sí, yo te veo y te escucho, pero Sí. ahora se cortó un momento. Ahí salió un poquito cortado cuando hablabas de Kirios, todos ellos. Bueno. Pero Y te pregunto, a ver, pero te pregunto, ¿no son algunos de ellos, dicen, mal ejemplo para los chicos? pero me has preguntado a mí, como espectador y como fanático del tenis. Bueno, pero a ver, pero yo te pregunto, y los padres, ¿no? Al otro día van a tu academia y te dicen, te escuché en una entrevista con Spatz, Daniel Spatz, que decía que te gustaban los villanos, y le enseñas a mis hijos que no tiren la raqueta. Yo te pregunto, nada más, es una charla, no, no. Pues mira, te diría que muy probablemente esos jugadores en concreto no hubiesen llegado a donde están si no se les hubiese dado cierto margen de maniobra en sus sentimientos. Entonces, yo tengo dos cosas. Tú como entrenador puedes decidir si quieres o no quieres entrenar a un chico porque no cumple con los estándares que tu academia a nivel de, vamos a decir, de valores o de la persona que quieres formar, encaja. Yo ahora mismo, con mi academia o con mis chicos de competición, tengo un código muy estricto de valores, de orden, de cómo quiero que sean fuera de la pista. Ellos saben que en el momento en el que se ponen la camiseta del club, no son ellos, representan una imagen, a mí y a toda la gente que trabaja con nosotros. Entonces, yo, como entrenador, no voy a tolerar que nadie pase por encima de mi código de conducta, entonces prefiero tener jugadores tenísticamente ahora mismo jóvenes, igual no tan talentosos, en detrimento de tener a gente más trabajadora, porque creo que a largo plazo me van a acabar dando la ser mucho más disfrutables como entrenador. Pero también considero que si a Bublik no se le hubiese dejado ser Bublik, no hubiese llegado a ser Bublik, que si a Mutet, en Claro. cierta, el entrenador sabe por qué Mutet pega un grito en ese momento. Probablemente han tenido esa conversación cientos de veces. Entonces, si yo como entrenador los cogería, si yo como entrenador y como formador es algo que me gustaría, la respuesta es no, pero como... Pepe, perdón, está saliendo mal la conexión ahora. No sé si es la internet. Se te corta muchísimo. Estaba bien antes, pero Vale. ahora últimamente Pues no lo los. sé. A ver, yo estoy Ahora, ahora. bastante... Está bien, Vale, ahí, no, vale. no, ahora está bien, se Vale, arregló, vale. parece, a veces son. Bueno, pero mira, nos quedan 5 minutitos y está espectacular esto. Carlos Vallés, un gran amigo, te mandó, quería conectarte para que colabores con Estrella Dorada, que es un proyecto muy lindo. No, es una cosa muy linda que se está haciendo por valores para los niños. Perdón, Dani, me has dicho, es una cosa muy linda y ahí he perdido el hilo. Claro, se corta, sí, no sé, que para los niños es Estrella Sí, Dorada, el proyecto Estrella Dorada. todavía no lo conozco en profundidad. El otro día tuve la primera conversación con él. Es un proyecto que me gusta mucho, que va mucho con lo que creo que yo represento en redes y lo que represento en mi día a día en la academia. Y creo que pone en el foco donde tiene que estar. Es decir, a mí me da la sensación de que la gente cree que tiene que elegir entre alto rendimiento y respeto a los demás. Como si hacer alto rendimiento fuese una moneda de cambio que a cualquier precio y de cualquier manera tienen que entrenar duro. Y esto es una concepción como si
fueses un ruso de los años 60 que entrena a las gimnastas a palos. O sea, no entiendo esa dicotomía que tienen muchos padres en la cabeza de sentir que un entreno más duro a nivel verbal o a nivel de actos es un entreno mejor. No lo acabo de entender. Siento que desde fuera visualmente puede ser más impactante y los Sí, ahí. padres tienen... Se corta, ¿no? Sí, se corta, sí. ¿Tú Sí. me escuchas bien a mí? Sí, yo te voy escuchando Yo más o menos te, bien. sí, se corta, qué pena, porque, pero sí se te entendió lo que quisiste decir. Pero mira, te puedo preguntar cuántos años Yo tengo tienes? 28, Dani, nací en el 95. Perfecto, la edad de mi hijo. Yo el otro día hablé con un muchacho que tiene 46 años y me dijo lo siguiente. Yo cuando tenía 26, 28 años, dije, voy a trabajar, es asesor de empresas, y en 20 años me voy a retirar, a los 45 años, y voy a viajar para ver torneos de tenis, que es su pasión. Él es un tenista adulto. Él dice, yo soy un tenista frustrado, pero que ahora viajo y veo torneos, viaja con su pareja por el mundo. Y lo hace, y ya está retirado, tiene 45 Yo quiero años. eso Tú, también. bueno, ahí está. ¿Tú cómo te ves y cómo te quieres ver a los 45 años? ¿Dónde te quieres ver? A mí me encantaría estar dando charlas, estando metido en el mundo del tenis. O sea, yo tengo una concepción del trabajo. ¿Me oyes bien, Dani? Sí, Ah, vale. perfecto. Perdón, voy. Tengo una concepción del trabajo que igual se escapa. Considero que el trabajo sea algo que tengo que dejar Ah, y por... ahí se cortó justo, perdón, Ay. justo cuando dijiste, tengo una concepción del Voy. trabajo, se cortó. Qué pena. ¿Probamos otra vez? Venga, pruebo otra vez. Sí, a ver. Yo no considero que el trabajo sea algo que voy a tener que dejar en algún momento, porque no lo hago, no estoy trabajando en algo que no quiero. Entonces, yo cuando no estoy trabajando en algo que es mi pasión, quiero estar trabajando en algo que es mi pasión. Entonces, yo no soy una persona que piensa en que con 40 años se quiere retirar. Yo soy una persona que piensa que ojalá con 40 años pueda seguir viviendo con la misma pasión lo que hace. Porque yo siento que cuando voy a trabajar cada mañana la rueda se mueve, mi vida tiene un sentido, estoy haciendo algo más grande de lo que yo soy. Entonces yo no aspiro a dejar de trabajar. Yo aspiro a seguir trabajando con la misma pasión, a que yo siga siendo lunes, martes o domingo, tenga ganas de ir a la pista, tenga ganas de educar a los niños. Ahora me llaman para irme a Costa Rica y me voy en un par de meses para allá. Ahora voy a dar una charla. Yo espero, por favor, nunca llegar al punto de desear querer jubilarme, porque siento que ahora, cada vez que me levanto para ir al trabajo, mi vida está llena de algo. Bueno, mira, qué pena. Sí te entendí, se está cortando un poquito. Pepe, bueno, yo te agradezco mucho. Dejaste muchísimas cosas y bueno, espero que hayas estado cómodo, que es lo más importante, que hayas pasado un buen momento y te van a conocer más también. Sí, bueno, para mí ha sido un honor estar aquí, Dani. Lamento los problemas de audio, me sabe mal porque es algo importante. Y bueno, si me dejas un minutito, que quiero hacer una reflexión antes de irme, me gustaría que se quede aquí. Bueno, creo, Dani, que tú representas un tipo de persona que hace falta en este mundo, que es una persona que disfruta escuchando a los demás. Creo que nada tiene que ver la crisis de atención de los chicos o que ahora los chicos sean de una manera o de otra. Creo que la virtud más importante que tenemos que trabajar en ellos es que sean capaces de escuchar, porque por pequeño que sea, seguramente si hablásemos menos y escuchásemos más, tendríamos muchas más píldoras de valor que nos conformarían como personas. Y sí que quiero dejar claro lo que he dicho antes, que yo soy un firme defensor de que la mano dura, el gritar, el imponerte siendo un tirano, cada vez va a funcionar menos. No le veo sentido. Creo que eso esconde que tienes una falta de empatía con los chicos y una falta de capacidad de que te escuchen y te vean como un líder. Entonces, les pediría a los padres que también hagan ese trabajo de reflexión, de entender que porque visualmente se vea más imponente, se vea más forzoso o el chico salga más sudado del entreno, no significa que se haya trabajado absolutamente nada, que en un mundo en el que la atención está tan dispersa, igual a un niño le viene mucho mejor los 10 minutitos de charla calmada, escuchar por un momento, pararse, que no estar una hora en la que se replican los comportamientos de su día a día, que es una hora en la que entra, se machaca, no entiende lo que ha hecho, pa, 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 por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y sale del entreno. Calma, darle valor
para las pausas y darle valor a escuchar a la gente, porque creo que eso es lo que se está perdiendo, y no tanto la atención, sino la capacidad de escuchar y analizar lo que tienen para decirte. Bueno, muchas gracias y un placer escucharte. La verdad que tienes, antes de irte, gracias desde el Buenos Aires Lawn Tennis, un abrazo, la catedral del tenis argentino. Ahí Carlos Moyá ganó, Ferrer, Nadal, todos Alcaraz, todos jugaron y ganaron ahí. Te están saludando desde el Buenos Aires Lawn Tennis. Muchas gracias, chicos. Un placer y un honor, desde luego, todo el Ama, que quiera aman, escribirme. los españoles aman ese club. Les va maravilloso siempre. Es que tengo que ir ahora, es uno de mis viajes planeados. Tengo que Tienes ir por que ir, Argentina. tienes que ir a Sí, Buenos sí. Aires. Sí. Te voy a dar muy buenos contactos para que vayas a visitar mucha gente. También te saludan de Colombia, dice, lo necesitamos acá. Dice, mira qué bien. Bueno, ahí en Buenos Aires te esperan. Yo encantado, chicos. Bueno, dame tres valores que el tenis nos enseña para la vida. O cinco, si quieres. Tres o cinco, ahí está. Tomamos nota, ¿eh? Mira, mira, voy a tomar nota, ¿eh? Creo que algo importante es entender que el alto rendimiento en cualquier deporte y más en el tenis no es más que un reflejo de lo que es la vida real. La gente dice, es que la competición es dura, es que el alto rendimiento es duro. Digo, no, perdona, es que la vida real también es dura. Lo que pasa es que los que están haciendo alto rendimiento están poniéndoles las soluciones, no están dejando que la vida pase. Entonces, cualquiera que haga alto rendimiento, pero sobre todo en tenis, yo le resaltaría tres valores. El primero es la resiliencia, que es la capacidad de entender que el camino largo es el único camino. Es decir, el camino largo es el camino corto, porque el camino largo es el único camino. Resiliencia. El segundo sería la capacidad, en mi opinión, de entender, vamos a decirle, el esfuerzo, pero entendido como, vamos a decir, es que quiero decirlo bien porque quiero que se quede aquí. Hemos hablado de resiliencia, hemos hablado de esfuerzo en el sentido de entender que el esfuerzo vale la pena. Es decir, da exactamente igual el resultado final, que yo creo que si en algún momento dado acabo sentado en una silla viendo a uno de mis jugadores jugando Wimbledon, el día que me muera no me voy a acordar de ese día en concreto, me voy a acordar de todo el camino que hice hasta llegar a estar sentado en aquel momento. Entonces, el esfuerzo entendiendo que hay que poner el ojo en que el camino es lo que luego va a hacer, luego es lo que te va a dar los momentos de verdadera felicidad. Alcaraz seguramente cuando gana Roland Garros, ok, lo gana, se lo queda en la memoria, pero se acordará de todo lo que tuvo que hacer para llegar a haber ganado Roland Garros. Y por último, hemos dicho resiliencia, hemos dicho esfuerzo, y te voy a decir, Dani, es que me vienen muchos a la cabeza, pero creo que resignación, y mira que igual es uno que no esperábamos, ¿no? Y la resignación entendida como que las cosas no van a salir siempre como nosotros queremos. Puede ser que demos todo, que nos esforcemos al máximo, que demos todo de nosotros, que todo salga perfecto y aún así las cosas no salgan. Entonces, el deporte de alto rendimiento, si esta situación se da dos o tres veces en la vida de los chicos, les va a enseñar a tener una tolerancia a la frustración increíble. Entonces, como último valor, creo que voy a dejar ese. Voy a dejar la resignación y el aprender a controlar esos momentos. Fantástico. Diste un curso al final. Muchas gracias y sigamos en contacto Por supuesto, Dani. porque esto es el comienzo de una linda amistad, linda relación. Y Ahora. acá tienes las puertas abiertas en California. Pues no me lo digas dos veces, ¿eh? Yo estoy a puntito. En cuanto vea un vuelo, voy para allá. Acá te esperamos. Un gran Muchísimas gracias, abrazo, campeón. Dani. Y De la verdad que. bajamos, ahora la bajo al canal de YouTube en las próximas horas. Perfecto. Y va a quedar en Instagram, así que yo te la voy a compartir para que tú Por la supuesto. compartas también. Ha sido un auténtico honor, piel de gallina y de verdad, nunca dejes de hacer lo que haces, que hace más falta gente como tú. Muchas gracias, querido. Me da muchas más ganas, mucha más fuerza, como siempre. Muchas gracias, Gracias. Dani. Gracias. Chao, chao. Bendiciones. Saludos a toda Igualmente. tu familia, a tu pareja Un también. abrazo, Y a todos los Dani. niños del club, un Eso, abrazo. eso. Gracias, Un Dani. abrazo. Chao, chao. Adiós. Gracias a todos. Nos vemos.